Bueno, en este momento, habiendo 114 diputados presentes, se entrará a votar la redacción final de la iniciativa de ley 6073. En este preciso momento ya están votando los diputados. Pendientes de votar hay 24. Último llamado para votar. Es el último llamado. Bueno, como ustedes pudieron escuchar, un 91 voto a favor, fue aprobada la redacción de esta iniciativa de ley 6073. Y eso es aplaudible. Entendemos totalmente que ese reconocimiento económico que hemos aprobado no es suficiente. A futuro esperamos poder encontrar otros apoyos para esos héroes de guerra. Me satisface de sobre de manera poder mencionar que ese proyecto de ley que hoy fue aprobado en ese honorable pleno, fui parte de los diputados que lo dictaminamos favorable. Y en nombre de la bancada de todos, es una bancada muy esperada y en favor de este proyecto de ley. Muchas gracias a cada uno de ustedes, honorables diputados y diputadas, que con su voto respaldaron el logro de este decreto. Un saludo muy cordial a todos los veteranos militares de Guatemala y especialmente a los veteranos militares de Baja La Paz. Muchas gracias, presidenta, por la palabra. Nos han dicho que no se
Walter Félix. Diputado Lázaro. Álvaro Arzú Escobar, de la bancada unionista. Que no es posible, desde un decreto de estado de calamidad, reformar leyes ordinarias que ya están vigentes. ¿Por qué? Porque esas leyes ordinarias que están vigentes sí llevan el proceso ordinario de formación de ley, que todos aquí conocemos. Y el día de ayer se aprobó, se ratificó un decreto en donde se reforma la ley del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y se reforma la ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica. ¿Con qué fin? Con el fin de trasladar 540 millones de quetzales de una ley vigente a un fondo de emergencia. Pero se hizo modificando otra ley. Y lo único que la ley de orden público nos permite es ratificar, aprobar, improbar o modificar el decreto dentro de lo que la ley de orden público nos permite. No podemos a modificar y reformar otros decretos. Y es por eso que nosotros creemos que este decreto que se aprobó el día de ayer contiene serias inconstitucionalidades, sobre todo deja un mal precedente. Lo que es más, si el día de ayer cualquier diputado hubiera solicitado alterar el orden del día para impedir la discusión o aprobación de cualquier otro decreto, no hubiera sido posible. ¿Por qué? Porque esa sesión estaba convocada específicamente y únicamente para conocer, aprobar, modificar un decreto de estado de calamidad enviado por el presidente de la República. No era una sesión normal y no es un decreto normal. Y es por eso que contiene serias inconstitucionalidades. Uso la palabra, ¿no? Es una moción que quería un razonamiento. Y a eso también incluyeron un nuevo proceso de contratación y de compras directas que ni siquiera está contemplado en la ley de adquisiciones. Rebajaron de 24 horas para hacer una compra directa, lo rebajaron a 8 horas para recibir las propuestas. Y se hizo sin discusión. Y después, yo digo que el gobierno pusiera
ya, porque un grupo de diputados queremos presentar objeciones a dicho decreto y queremos que se someta a discusión, se someta a votación para que este pleno decida si son aceptadas o no son aceptadas dichas objeciones y que dicho decreto que está aprobado sea archivado y que en todo caso el presidente envíe un nuevo estado de calamidad y que se discuta y se apruebe sin las inconstitucionalidades que les he mencionado. Gracias, Presidenta. Se ha logrado que sea ese granito de arena para los soldados que nos defendieron y
esa, el esfuerzo que se hizo el día de hoy para que esta ley llevara a este final feliz, y a agradecer a mis compañeros de la bancada del PSC y a los aliados que nos apoyaron. Muchas gracias, señor presidente y honorable presidente. Gracias, señora presidenta, honorable pleno. El día de hoy hemos aprobado un decreto que busca generar una compensación a personas que sirvieron al Estado con su tiempo de servicio en la vida del Ejército de Guatemala, y esa compensación va a acompañar con labores claramente determinadas en el decreto, y en el decreto se establecen los mecanismos para financiar la compensación que se está generando con las labores que se puedan realizar para el desarrollo integral del Estado de Guatemala por medio de aquellos que un día pusieron en riesgo sus vidas para defender al Estado, pero que hoy también estarán dispuestos a seguir sirviendo al país por la búsqueda del desarrollo integral, lo cual no debe de hacer sentir tranquilos a los que aprobamos este decreto. Los recursos del Estado tienen mecanismos claramente establecidos en la ley, y hay mecanismos claramente definidos para fiscalizar la ejecución de esos recursos. Quien incurra en una mal manejo en la tecnología será responsable de haberlo hecho mal. Pero hay tres carteras ministeriales. El Ministerio de la Defensa tiene una función de certificar. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo tiene la función de pagar. Y el Ministerio de Ambiente tiene la función de ser el director de las tareas que estas personas cumplan. La tranquilidad nos debe llevar a dormir tranquilos, porque hemos hecho algo correcto y algo justo para que pero sí me preocupa escuchar acá voces que señalan y señalan y señalan cuando nosotros tenemos la voluntad de fiscalizar y también tenemos la voluntad y la obligación de denunciar, porque la omisión de denuncia también es delito. Quien sepa de actos de corrupción que denuncie, quien sepa de actos de corrupción que lo haga valer, porque eso es lo que tenemos que hacer los diputados. Pero quiero decir algo. La izquierda no para el Guatemala, porque somos un Estado republicano, somos un Estado nacionalista, y no vamos a permitir que corrientes de izquierdas nacionales o internacionales tomen el control del país que nos ha costado defender, buscando la paz, la democracia, la reconciliación y el desarrollo. La izquierda no tiene ninguna posibilidad si es una izquierda anarquista, si es una izquierda que va contra los intereses del Estado. Venir aquí a querer asustar porque le estamos abriendo la puerta a la izquierda, es fácil. La izquierda no tiene ninguna posibilidad, siempre y cuando sea una izquierda anarquista, que vulnere el orden, que vulnere la ley y que altere la democracia. Hemos hecho bien las cosas y vayámonos tranquilos porque hemos actuado conforme a la ley. Gracias, señora presidenta. Gracias, compañeros diputados. Gracias, señora presidente, honorable pleno y compañía de la bancada oficial, que tanto una frase del discurso de hoy, dentro de un año más o menos, al lado de un nuevo presidente, y al escuchar al diputado Manuel Pollo de Llana, que con todo respeto menciona su nombre y que ha hecho un discurso magistral, y no se le olvide ese día, señor diputado, que dentro de un año tendremos un nuevo presidente. Mis palabras hoy no van a empezar para los veteranos, sino para todos los soldados caídos en combate, que se fueron sin un centavo y que no tenemos la oportunidad hoy de resarcir o de premiar por el trabajo que hicieron por ese país. A las personas que están allá afuera, inconformes en ese momento y que con todo derecho están manifestando, porque les estamos quedando de ver, sí. No hay idea que alcance. Ojalá sea compromiso de esa moderna legislatura que
decir, incentivar el trabajo de todo aquel veterano que entregó su vida y su esfuerzo a la democracia de este país. Esta ley costó debates, costó diferencias entre nosotros mismos acá, pero es una ley que consolidamos hoy gracias a dos ponentes, a los diputados que la presentaron y que hoy la hacen vivir y nacer a la vida pública. 36.000 quetzales es mucho o es poco, pero no vale la vida y el esfuerzo de quien entregó todos esos 30 meses de servicio a su padre. Y repito, creo aún aquel que no va a poder tener la oportunidad de que sea premiado con este incentivo que acabamos de aprobar. El ejército es el ejército y es glorioso. Y hoy la bancada oficial le rinde tributo y respeto. Y les dice, ojalá tengamos los consensos aquí en esta novena legislatura para poder de manera respetuosa, armónica, ponernos de acuerdo y lograr que todos y cada uno de ellos tengan en algún momento lo que ya fuera están pidiendo. Compañeros que están manifestando, la bancada oficial va a apoyar toda aquella iniciativa que venga para el beneficio del ejército. Vamos a trabajar duro para seguir en esa lucha que es de ustedes, pero también es nuestra. Hoy dijimos sí y estamos aprobando la ley número 6073, que con todo respeto y con toda alegría se la estamos dedicando a aquel que defendió su tierra y que enarboló la bandera azul y blanco, que hoy nos hace ser guatemaltecos y sentirnos orgullosos de esta tierra. Muchas gracias, señora Presidente, honorable Diego. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. En representación del departamento de Cotonicapán y nuestros veteranos militares, que he tenido la dicha de visitarlos en su casa de adobe, con piso de tierra, en circunstancias críticas, hoy justamente les envío un mensaje para que le dieran seguimiento a este pleno. Como diputado del distrito del departamento de Cotonicapán, llegando a este Congreso de la República de forma objetiva, propositiva y activa, estoy correspondiendo y estamos correspondiendo al pueblo de Guatemala. No tengamos temor. Aquí les habló un diputado de un distrito, de un departamento bien organizado. No pertenezco a ninguna ideología izquierda, extrema ni extrema derecha. Soy guatemala. Y como guatemalteco, mi deber es servir a este hermoso pueblo de Guatemala. Quisiera que nos uniéramos como guatemaltecos, como se nos dije en la intervención cuando estuvieron los veteranos acá, que esa guerra se termine y que no politicemos. El voto es secreto y puede ser cruzado. Elijamos a la mejor persona que nosotros podamos considerar con protesta, porque Guatemala ya no va a ser engañada. Así que con mi capa habló con su representante el día de hoy, que viva Guatemala, que vivan los hombres que soñamos, que anhelamos por un país mejor. Como descendientes de Apalache del Sur, aquí estamos dando la cara, defendiendo lo que hacemos con dignidad, con lealtad y compromiso. Muchas gracias, señora presidenta, de honorable pleno. Tiene la palabra el diputado Roberto Pérez. Gracias, presidenta, honorable pleno. Yo estaba teniendo la palabra por el orden, señora presidenta, porque no entiendo si estamos razonando el voto o nos estamos refiriendo a la moción de libertad presentada por el diputado Azul, que venció nuestro apellido con todo respeto. Como entiendo que estamos discutiendo la moción privilegiada, yo quiero decir que efectivamente
anteriormente a él, dio su punto de vista sobre lo que aquí se está discutiendo el diputado Juan Carlos Calderón y el diputado Diego González. Ahora en el uso de la palabra, la diputada Leslie Valenzuela. Diputados, pero como usted puede observar en pantalla, ya la mayor parte de curules lucen totalmente vacías. Seguramente van a pedir reversión de quórum. Se va a solicitar por parte de cualquiera de los diputados aquí presentes. Del hemiciclo parlamentario.
sienta, por favor, solicito a secretaría para poder poner el diputado. Bueno, esta es la señal de retirarse porque el tablero electrónico estaba registrando 97 diputados presentes, pero como pudieron observar, aquí no hay 97 diputados. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Congreso de la República. El tablero electrónico registra 109 diputados ausentes y 37 diputados hasta el momento presentes. Quórum requerido para que pueda continuar la sesión plenaria ordinaria programada para el día de hoy es de 81 diputados presentes. Si hay menos de eso, se levanta la sesión por falta del quórum necesario. Pero aquí, lejos de que piensen en quedarse o regresar los que se han ido, se están yendo poco a poco, retirando de sus curules. Honorable diputado, no habiendo el quórum suficiente para continuar la sesión, será por finalizada. 54 diputados presentes, ausentes 90, es lo que registraba la última lectura del tablero electrónico. Aquí sí ya vemos a los diputados que ya se retiran después de haber realizado una revisión de quórum aquí en el Congreso de la República.